Bueno, Cata, vuelta espectacular, ¿no? Para tu estreno en el Ladies European Tour, menos 4, co-líder, pero aún así venías quejándote de que no has metido ni un solo pad. Cuéntanos cómo ha ido el día. La verdad es que he jugado una vuelta que se podría decir que casi perfecta. He cogido casi todas las calles, todos los greens, creo. Pero la verdad es que el pad no he pateado tampoco mal, pero tampoco muy allá. He fallado varios pads cortos y por eso como que me he quedado un poco con ganas de más, pero bueno, muy contenta porque al final es una vuelta buenísima y por ahora voy líder, así que... ¿Te imaginabas así tu estreno entre las profesionales? No, la verdad es que no. Me estrena bastante bien, pero bueno, todavía quedan 3 días. Bueno, uno si paso corte, 2 más, así que poco a poco, que el golf es un deporte muy complicado. Paula decía que le temblaran las piernas en el tee del 1. ¿A ti te han temblado, sobre todo jugando con Hepwall y Liam Pace, que son dos instituciones en el European Tour? Pues la verdad que sí que estaba un poco nerviosa, pero no demasiado, así que he conseguido controlar bien los nervios, pero siempre está esos nervios ahí de salir con jugadoras muy buenas y de jugar un torneo de tanto. ¿Te han dicho algo ellas en el campo? ¿Habéis hablado? ¿Te han dado algún consejo? ¿Le has pedido algún consejo? No sé. Sí, no he hablado mucho, pero sí que he hablado un poco. Nada, me han contado un poco cómo se habían hecho pros, cuándo se habían acabado los estudios o no. Y la verdad que muy simpáticas y muy educadas y que juegan muy bien las dos. Bueno, 4 birdies, ningún fallo, firmas, ¿no? Así el resto de los 3 días, ¿no? Vueltas de menos 16 el domingo y que te cojan. Sí, yo lo firmo todos los días, claro. Bueno, y como le hemos preguntado a Paula, ahora que ya te has estrenado y ya estás un poco más tranquila, ¿qué ha sido peor de toda la semana? ¿La rueda de prensa en español y en inglés o el tee del 1 de hoy? La rueda de prensa. Sí, la rueda de prensa, sobre todo la pregunta en inglés, lo demás no tanto. ¿Y con tu padre, con Álvaro, qué tal en la bolsa? Ya habías estado con él alguna vez, pero ¿qué tal es llevar a tu padre como caddy? Nada, la verdad es que súper bien. No, si no le pido consejo o lo que sea, no me lo da y sobre todo me da mucho ánimo y como consejos, sobre todo para mentalmente. Y nada, muy contenta y me encanta que me haga de caddy. Bueno, pues a seguir así mañana y esperemos que los 3 días que quedan. Sí, gracias.